Cuando hablamos del efecto de profundidad, nos estamos refiriendo a la manera en la que percibimos las distancias entre los objetos de una imagen. Básicamente, el efecto de profundidad en fotografía se consigue desenfocando el primer término y enfocando el segundo, o viceversa. Siempre que la imagen nos muestre una parte del motivo o un espacio enfocado y otro desenfocado, fuera de foco, la profundidad de campo se hace evidente. Esa sensación nos ayuda a sentir la distancia, las tres dimensiones de la imagen real, en una imagen bidimensional. Lo que nos permite transmitir y percibir la sensación de distancia, la profundidad en una imagen plana, se denomina perspectiva. En una fotografía, el efecto de perspectiva se puede lograr mediante la convergencia de líneas, la escala entre los elementos representados, el tono y el color. En la pintura occidental, el efecto visual de distanciamiento ha evolucionado con el tiempo, la técnica y el estilo. En las pinturas medievales, la localización en el soporte y el tamaño de los elementos representados eran la clave. Primer plano, grandes y abajo. Segundo plano, pequeños y arriba. En el siglo XV, las aportaciones de Piero della Francesca y Brunelleschi convierten la perspectiva en una suerte de relaciones matemáticas que consiguen el efecto de distancia y tridimensionalidad en la obra. Con Leonardo llegarían la perspectiva del color, se difumina para aumentar el efecto de distancia, y la perspectiva menguante, que consiste en reducir la nitidez de los objetos para aumentar la sensación de distancia. En el barroco aparece el claroscuro. Cuanto más cerca está un objeto, más iluminado se representa, y al revés, cuanto más alejado se sitúa, más oscuro. Pero aún hay más, la superposición y el gradiente de textura, por ejemplo. En la pintura de tinta, el efecto de profundidad es otra historia. Al no existir los colores en sentido estricto, serán las gradaciones tonales de gris, ya nos referimos brevemente a ellas en el vídeo R5, las que contribuyan a favorecer en el espectador la percepción de lejanía y proximidad. Así, simplificando mucho, en una composición de bambú las hojas que aparecen en primer término son de un negro brillante y profundo, mientras que las que se sitúan detrás se representan con un gris medio. También podría representarse así el reverso de las hojas. Un gris pálido sería apropiado para hojas situadas aún más atrás o para transmitir un efecto de bruma, por ejemplo. También sería compatible con el esfumato de Leonardo, a quien, por cierto, algunos estudiosos se refieren como el gran taoísta occidental por su capacidad para representar los estados de ánimo de las personas en su retrato. La palabra esfumato se deriva de sfumare, atenuar, evaporarse como humo, y puede traducirse como suave, difuminado, borroso. En los paisajes de pintura de tinta, las nubes y las brumas son cambiantes. A veces se muestran, a veces se esfuman, por lo que se utilizan recurrentemente los lavados de tinta en combinación con el color del papel para transmitir sensación de profundidad. Pero esas gradaciones y efectos también nos revelan el alcance último de la pintura de tinta cuando lo que se pretende es sondear el misterio del universo utilizando para ello el pincel sin pincel para captar el aliento y la tinta con tinta para retener su espíritu. En la pintura de paisaje debemos tener muy en cuenta las relaciones jerárquicas entre los elementos a la hora de determinar las distancias que los separan y encontrar su lugar en la composición. Cheng lo explica mejor que yo cuando dice:
En la representación de un grupo de montañas, rocas o árboles, el pintor chino le da gran importancia a la relación moral entre las montañas, cada una de las cuales encarna una actitud y unos gestos personales, relación de veneración o de hostilidad, de armonía o de tensión. El espectador percibe esta relación un poco a la manera como un espectador occidental percibiría, por ejemplo, la relación que ordena los personajes en un fresco de Piero della Francesca. La perspectiva china en la pintura de paisaje responde a leyes técnicas, pero sobre todo espirituales, en las que se ponen de relieve las relaciones hombre-tierra-cielo. Por eso se habla de lo cercano y de lo lejano, pero también de lo finito y de lo infinito. Podíamos decir en este sentido que rige las relaciones del hombre con el universo. En la perspectiva de altura, por ejemplo, el punto de vista del hombre se sitúa al pie de una montaña y su vista se alza hacia la cumbre y aún más allá. En la perspectiva de profundidad, el espectador se sitúa en un lugar prominente, desde el que disfruta de una vista panorámica. Finalmente, en la perspectiva plana, la vista se pierde en la profundidad hasta el infinito. En este caso, el espectador dirige su mirada en un plano horizontal desde una montaña cercana. Sirvan estas reflexiones, que soy consciente exceden las pretensiones del curso, para incentivar tu curiosidad y estimular tu interés por una forma de entender la pintura que va más allá de lo convencional. Y por una manera de pintar que, si permitió a los pintores letrados y a los monjes pintores zen alcanzar altas cotas de autorrealización, a ti y a mí nos ayudará, al menos, a sentirnos mejor con nosotros mismos y con el entorno que nos rodea.